Bienvenidos a una nueva edición del Politics Center Academy Today, organización adscrita a la Florida Global University con sede en Miami, Florida. Y desde aquí estamos, por supuesto, transmitiendo nuestro programa de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Primero, porque nos conocemos desde la ejecución del pasado Congreso Internacional Virtual denominado Instituciones, Sistema de Partidos Políticos y Campañas Electorales, que realizamos aquí en el Politics Center Academy en septiembre del año 2020. Es Jorge del Oro, residenciado en esa bella ciudad de Buenos Aires, y hoy lo tenemos de invitado para conversar a propósito del Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales que estamos organizando desde la Florida Global University y el Politics Center Academy para el mes de diciembre de este mismo año. Nuestro estimado invitado de hoy es consultor en comunicación política y cultural, especialista en marca ciudad. Ha sido miembro del equipo de comunicación en más de 40 campañas electorales en América Latina, fundador de OPLA y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial. Además, tenemos el orgullo y la suerte de tenerlo como coordinador del diseño de la simulación que efectivamente se va a correr durante la realización de nuestra actividad en el mes de diciembre. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por estar hoy entrevistándome para un evento tan importante como el que vamos a desarrollar durante el mes de diciembre. Primeramente quisiera preguntarte, antes de entrar a hablar del Congreso propiamente dicho, quisiera más o menos que conversáramos sobre cómo percibes tú hoy en día la situación o las características que definen los procesos electorales, por supuesto en una matriz genérica, en América Latina. Hemos tenido procesos electorales muy recientemente que ni siquiera todavía se han terminado de dilucidar, como es el caso de las elecciones presidenciales en Perú o las recientes elecciones que hubo regionales que hubo en México. En líneas generales, ¿qué variables piensas tú que hoy en día están caracterizando los procesos y, por supuesto, las campañas electorales en América Latina? Hoy, fundamentalmente, lo que nos está dejando la pandemia es un nuevo paradigma de hacer política y, por ende, de hacer comunicación política. Estamos, a mi juicio, en una etapa bisagra, donde obviamente, producto de justamente el posible contagio, las campañas han perdido esa forma de grandes concentraciones, más allá de que a veces se hagan, pero obviamente hay que cumplir los protocolos sanitarios para no adquirir el virus, ¿no? Entonces, acá hay un proceso que está tomando mucho cuerpo que tiene que ver con las redes sociales. Y estas campañas en las redes sociales obviamente no tienen el contacto directo que puede tener un candidato con sus posibles votantes o, digamos, gente a la cual el candidato quiere de alguna manera seducir. Entonces estamos, tanto los políticos como los que hacemos comunicación política, en una etapa, si se me permite, de ciertas alternativas para ver cuál de estas está haciendo un mejor efecto sobre la sociedad. Producto de que, obviamente, los políticos tienen que dar el ejemplo en este tema de los protocolos. Muchos de ellos no lo hacen, obviamente, pero de los políticos que realmente respetan a sus pueblos, tienen que tomar en cuenta estos protocolos sanitarios. Así que me atrevo a decir que estamos en una etapa muy interesante de qué modalidad vamos a tener frente a nosotros. Y vuelvo a reiterar, esto es dinámico, ¿no? No podemos decir
que quedará o no quedará Así es. Parte de lo que hoy está sucediendo en la política y en la comunicación. Pero sí estoy seguro que va a haber una suerte de nuevo contrato social entre la política y los ciudadanos. Qué bueno eso, de un nuevo contrato social, devenido precisamente de las problemáticas de la pandemia. Algunos de esos contenidos quedarán, otros serán superados, ya veremos. Pero hay otros elementos, Jorge, que además del tema de la pandemia, que ojalá sea coyuntural, hay otros elementos que están o podrían estar impactando la realidad de los procesos políticos y, por supuesto, los procesos electorales y las campañas no escapan a eso. Son dos temas que te voy a plantear muy sucintamente. Por una parte, la temática de la complejidad, donde entra el aspecto comunicacional que tú estás señalando. Y por otra parte, toda esta incertidumbre que rodea hoy en día los procesos políticos y los mecanismos de intermediación que se suceden entre la sociedad, el Estado, teniendo como en el medio de esa intermediación a los partidos políticos, ejes angulares de los sistemas políticos democráticos. ¿Cómo crees tú que ese y esa incertidumbre en oportunidades se transforma en ámbitos caóticos, ¿verdad? Uh-huh. En donde los conceptos ya se relativizan, en donde las relaciones causales ya no cumplen la misma función, y de ahí viene la complejidad. ¿Cómo crees tú que esos aspectos, si efectivamente están moldeando las realidades actuales de los procesos electorales, cómo crees tú que lo impactan, en positivo o en negativo, o en positivo y en negativo dependiendo de la visión? Sí, todo depende un poco de las características de la matriz cultural de los pueblos, pero en general en Latinoamérica, digamos, lo que voy recogiendo con los colegas y además de mi experiencia de tantos años en contacto con la sociedad latinoamericana, en este momento los políticos en general y la política en particular están absolutamente, digamos, pasando un momento de cuestionamiento, ¿no? Producto también de los planes que tienen que ver con cómo se está afrontando el tema vacunas, cómo se está afrontando el tema corrupción vinculado al tema de compra de vacunas, y los ciudadanos están interpelando a los políticos, a todos, me refiero, en general, de una manera muy particular, porque lo que quieren ver es resultados, y hasta ahora lo que se está viendo son luchas intestinas, no solo dentro de los propios partidos, sino también en las confrontaciones de las campañas. Y creo que eso está muriendo, digamos, está muriendo en la sociedad. La sociedad no está tolerando más que no se le presenten alternativas de solución. Aquellos políticos que tengan la capacidad de comunicar cosas concretas, no fantasías, no el famoso discurso cuando yo sea gobierno voy a instalar 1,000,000 de nuevos puestos de trabajo, porque ya no es creíble, ¿no? Y después, ¿qué plataformas uso para comunicarme con la gente, ¿no? En la virtualidad, la habilidad está en transmitir toda la emocionalidad que más se pueda. Sabemos que la virtualidad también es un elemento que a veces aleja al político del ciudadano, producto de lo que yo mencionaba con anterioridad, la falta de contacto directo por toda la problemática de la pandemia. Y yo creo que en ese ida y vuelta de la sociedad va a estar la clave de cómo la política y los políticos se posicionan de cara al futuro y logran recuperar un terreno que han perdido enormemente, diría. Así es. Y además, los partidos tradicionales están usando, digamos, discursos, a mi juicio, del siglo XIX y herramientas del siglo XX. Y la verdad que no se adaptan a las herramientas del siglo XXI. Y esto es una contradicción. Así. Uno no puede estar en las redes sociales con un discurso del siglo XIX.
Bien, hay un comentario que tú acabas de hacer que me llama poderosamente la atención y sobre el cual quiero puntualizar muy, muy, muy rápidamente. Tú hablas de una nueva, aguas abajo, de una nueva concepción de poder. Es más, yo diría de una visión complementarizada de poder. Si uno recuerda a Hannah Arendt, por ejemplo, Hannah Arendt dice de que el poder se basa en acuerdos. Y que se acuerdan que se hagan en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo político, y son esos acuerdos los que permiten la evolución, esos acuerdos los que permiten la evolución, la sucesión de los pactos sociales y, por ende, la relegitimación sucesiva del ejercicio del poder en una relación Estado-sociedad muy dinámica, en donde lo que es realidad hoy no lo va a ser mañana, porque no lo puede ser, porque las sociedades evolucionan constantemente y minuto a minuto. ¿Tú crees que eso hoy en día está sucediendo o puede verificarse en América Latina? Una concepción complementaria del poder, bien como posición, o bien como ejercicio cierto de esa, o bien como una posibilidad, en donde las sociedades estén reclamando una complementariedad de poder y que la legitimación de los sistemas políticos se debe más por un acuerdo sucesivo en las sociedades y no exclusivamente por la vigencia de un corpus legal normativo constitucional, por ejemplo. ¿Qué opinas tú al respecto? Si la sociedad hoy está demandando justamente que la política haga acuerdos, y acuerdos a largo plazo, porque lo que sucede habitualmente en Latinoamérica es que los gobiernos, al renovarse cada 4 o 5 años, depende cómo está armada el sistema electoral de cada país, dejan atrás lo que el gobierno anterior ha hecho. Incluso a veces el propio signo político toma el poder con otra persona como continuidad de un proceso, y ese proceso no tiene continuidad, ¿no? Digamos, para ponerlo en un lenguaje cotidiano, digamos, siempre lo que hizo el otro está mal, ¿no? Y entonces es como todos los gobiernos parten de un punto cero. La continuidad es lo que la sociedad está reclamando, yo diría, a gritos, la continuidad en un plan que le permita también a la sociedad visualizar un futuro a largo tiempo. La sociedad proyecta no solo en los adultos, sino proyecta en los hijos y en los nietos, ¿no? Y muchos países de Latinoamérica, a partir de estas crisis políticas que han traído grandes crisis económicas, sin duda se ha producido una gran disgregación de la familia. Así es. Sus hijos ya quieren emigrar a otros lugares, no quieren quedarse en el país, y eso es un desgarro para la familia. Y está en la política recomponer este contrato social que yo dije al principio, ¿no? Que no va a ser fácil, pero que lo tiene que intentar, porque si no vamos a estar en una anomia que obviamente nos va a llevar a estos gobiernos populistas o estos outsiders que aparecen de la nada, como después de la lluvia crecen el hongo, pero que en realidad terminan estrellando a los países hacia lugares indeseados, ¿no? Y eso es producto de que los tradicionales partidos políticos no han sabido leer el humor del pueblo. Las encuestas que leen bien el humor del pueblo son una herramienta fundamental, no solo para el político, sino para los comunicadores. ¿Hacia dónde va esa sociedad, ¿no? Y creo que hay pocos que están leyendo hacia dónde va la sociedad de su país, ¿no? Bien, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros oyentes, escuchas, que hoy estamos conversando con Jorge del Oro, consultor en comunicación política y experto en campañas electorales. A propósito, ya vamos a conversar de eso, del Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales que tenemos planificado para el mes de diciembre. Para cerrar esta etapa quizás un poco doctrinal de opinión sobre la realidad latinoamericana, Jorge, ha sucedido, ha emergido como quizás como una tipología muy particular dentro del esquema
de caracterización de los sistemas políticos en América Latina, los autoritarismos electorales. O sea, cómo los regímenes que tienen intenciones autoritarias o hegemónicas se han servido del hecho electoral como un mecanismo de legitimación y avance de las características que definen esa hegemonía autoritaria en el continente. Caso de Venezuela, caso de Nicaragua, el caso de Bolivia igualmente, quizás en su momento el caso de Perú o de México, tiempos atrás, etc. Para cerrar esta parte, ¿cómo ves tú esta realidad? ¿Evoluciona, se contrae o hay que observarlo puntualmente con respecto a países determinados? ¿Cómo ves tú ese apuntalamiento de los procesos electorales en la consolidación de hegemonías autoritarias? Yo diría que hay variedad y es producto también de la... Vuelvo un poco siempre a algo que a veces no se analiza profundamente, que tiene que ser, que es en realidad la conformación cultural de cada pueblo, ¿no? Digamos, cómo está armada la sociedad, ¿no? Y cuáles son sus clivajes esenciales en materia de valores y demás. Y eso tiene que ver mucho con la educación que cada, digamos, país tiene y qué sentido le da a lo democrático o no. Uh-huh. Lo que han hecho estos regímenes autocráticos es tratar de validar que la democracia es solo votar de vez en cuando. Y en realidad, creen que con eso ya han logrado, su cometido. Y entonces, en el medio, lo que tratan es de dinamitar las instituciones base, como puede ser la justicia, ¿no? La libertad de los cuatro poderes, de los tres poderes, perdón. Y sobre todo, avanzar fuertemente sobre lo que tiene que ver con las libertades individuales y el tema de la libertad de expresión. Son las características fundamentales. Sí. Yo diría que no podemos decir que Latinoamérica va hacia un lado, hacia otro, ¿no? Pero sí hay una suerte, y yo diría, me atrevo a decir, que en el mundo hay una suerte de revalorización de este populismo, ¿no? Y que es preocupante porque Estados Unidos acaba de salir de un gobernante que tenía sus características populistas también. Y Estados Unidos lo teníamos un poco como el rector de lo democrático, ¿no? Y en Europa hay ciertas manifestaciones, ¿no? El gobierno de Le Pen en Francia, perdón, el partido de los Le Pen en Francia, Podemos en España, incluso el propio socialismo, ¿no? Hay como una tendencia a esta modalidad. Y en Latinoamérica, obviamente, producto de la baja educación y la pobreza, se hace carne rápidamente. Pero tenemos contraste, ¿no? Ecuador ha sabido elegir de una manera interesante. Su vecino Perú tenía que elegir entre dos populismos y al final, optó por uno. No sabemos el resultado que va a tener como gestión el futuro gobierno de Perú, ¿no? Y los casos ya emblemáticos de Nicaragua, Venezuela y otros países. Bolsonaro es otro fenómeno también, populista de derecha. Así es. ¿No? La Argentina misma está en un proceso muy complicado en nuestro país. Altamente de cercenamiento de libertades individuales y de avance, diría, arrasador sobre la justicia, ¿no? Que nos preocupa mucho. Sí. O sea, que no hay un patrón único, diría. Así es. Te invito de una vez para hablar en un programa sobre cultura política y educación y sus impactos en el sistema político. Es un tema que nos interesa sobremanera y próximamente estaremos hablando de este tema. Recuerdo con nosotros, conversando hoy, el profesor Jorge del Oro desde Buenos Aires, Argentina. Y vamos a entrar en materia, Jorge, vamos a entrar en esta iniciativa del Politics Center Academy de la Florida Global University
respecto al Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de diciembre próximo acá en la ciudad de Miami. Leo en las primeras formulaciones que has hecho del Congreso, que primero y principal, que es un tema que llama poderosamente la atención, que vamos a simular una campaña electoral como objeto del Congreso, y el objetivo entonces es propiciar el desarrollo de habilidades para el diseño y ejecución de campañas electorales fundamentadas en el análisis racional, la conformación e integración de equipos de alto rendimiento en el mercado político electoral, la apreciación del comportamiento del entorno socioinstitucional en atención a las realidades organizacionales y a los sistemas asociados a la amplia y compleja realidad electoral, que no es otra cosa que lo que hemos venido conversando minutos previos. ¿Cómo ves? ¿Qué interés encuentras en la ejecución de una actividad de este tipo, Jorge? Fundamentalmente, lo que vamos a hacer en el Congreso es esto que se denomina simulación, es realmente poner a los participantes dentro de un clima lo más cercano a las tensiones que se viven durante una campaña, y que van a ser ejecutivos y van a tener que trabajar sobre las distintas alternativas que nosotros le vamos a ir planteando en una campaña real, ¿no? Esto me parece que es un valor agregado, es un taller de trabajo profundo donde van a tener que aplicar aquellas cosas que los ponentes van a tener durante la jornada de la mañana, las herramientas que se le van a dar a los participantes, las van a tener que poner en práctica, ¿no? No vamos a quedarnos en el marco teórico, vamos a ir justamente a una verdadera simulación de campaña. Y me parece que eso es el gran atractivo que tenemos en esta oportunidad del Congreso, y de trabajar entre personas incluso que no se conocen, ¿no? Así es. Esto es lo interesante, cómo articular, digamos, distintos pensamientos en un equipo que tiene que llevar un candidato al triunfo, y cuáles son las herramientas, y cómo lo van a discutir, y cómo lo van a presentar. Incluso tenemos vamos a propiciar hasta un debate de los candidatos, ¿no? Cosa que habitualmente, me atrevo a decir que no es común en un curso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, acá está la gran innovación, y realmente creo que va a ser de gran riqueza, incluso para nosotros como asesores, porque los vamos a ver trabajar, vamos a poder, digamos, aportar, tener una interactuación con los propios participantes, ¿no? Y que por la propuesta que estamos haciendo, no dudamos que vamos a tener un grupo muy variopinto, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Políticos, gente interesada en la comunicación política, abogados, gente que tiene otras disciplinas, en fin, politólogos que están interesados. Bueno, esa mezcla interdisciplinaria lo va a hacer muy rico, ¿no? Sí, fíjate que llevando, como decimos en Venezuela, llevando agua a tu molino, cuando leo la audiencia a que está dirigido el Congreso, pues en realidad efectivamente es muy amplia. Tenemos profesionales y activistas en el área de la ciencia política y de la praxis político-electoral, comunicadores sociales y profesionales relacionados con el área de las campañas electorales, pero también planificadores, estadísticos, antropólogos y sociólogos, analistas políticos, expertos en el diseño y seguimiento de agendas sociales y construcción de discurso político, diseñadores y expertos en manejo de redes sociales y medios electrónicos, consultores de opinión pública, etc. Pero también ciudadanos activos, líderes sociales y políticos con interés en participar en campañas electorales como candidatos y como analistas en los procesos asociados a las mismas. Igualmente, consultores en el área de la contienda electoral
y miembros de organizaciones sociales y políticas con interés en la veeduría y el acompañamiento de procesos electorales. Es amplio, como tú dices, o sea, vamos a tener una pluralidad de disciplinas debatiéndose, confrontándose, reconociéndose y diferenciándose con un objetivo común, que es el triunfo de uno de los candidatos en el tema de la simulación. Leo igualmente, se han diseñado tres ejes temáticos principales y un eje temático, digamos, como que transversal en la agenda. Y entonces, creo que nos dará tiempo de analizar cada uno. No, estamos ya sobre el tiempo. Entonces, simplemente voy a leer los cuatro ejes temáticos y simplemente en un afán de ya para cierre, tú resumas el ¿cómo que se llama? El contexto de los ejes temáticos en la simulación. Tenemos los tres ejes temáticos principales, son análisis e investigación de la comunicación política electoral. El segundo es gestión y acción política como insumos de la campaña electoral. El tercero es la acción política electoral, que incluye agenda social y discurso político. Y un eje muy interesante, que de paso fue una preocupación tuya y que me parece extraordinario su incorporación, que atraviesa transversalmente los tres ejes previos, que es la mujer en la política, ¿verdad? Al punto de que uno de los candidatos que van a hacer la simulación tendrá que ser precisamente una mujer. Entonces, ¿cómo alimentan estos ejes o cómo percibes tú que estos cuatro ejes alimentarán la simulación y la harán muy dinámica, por supuesto, porque vemos que va a ser extraordinariamente dinámica? Yo tengo la esperanza, incluso, quizás una expectativa demasiado grande, pero me parece que se va a poder dar. Creo que de acá, producto de lo que yo hablaba antes de este fenómeno que ha traído la pandemia, esta discusión del nuevo contrato social y demás, podemos tener una experiencia, ¿no? Que marque un estilo también de hacer comunicación y política. Me parece que si también nosotros inducimos hacia eso, podemos tener un resultado muy rico y ser como, digamos, los primeros que tenemos un documento de esta, digamos, nueva normalidad, que no me gusta decir nueva normalidad porque no sé cuánto va a quedar de lo pasado y de lo nuevo, pero bueno, está de moda la nueva modalidad, ¿no? Entonces, me parece que va a tener una riqueza realmente diferencial a todo lo que se vino haciendo antes. Bien, les recuerdo a nuestros oyentes que hoy tuvimos al profesor Jorge del Oro, consultor en comunicación política y experto en campañas electorales en América Latina, quien es el coordinador de la simulación del Congreso de Simulación de Campañas Electorales que la Florida Global University y el Politics Center Academy están convocando para el mes de diciembre, del 15 al 19 de diciembre, en la ciudad de Miami, Florida. Como ustedes aprecian en las declaraciones, en las opiniones, el doctor Jorge del Oro, va a ser un congreso extraordinariamente dinámico, innovador, y que efectivamente pretendemos dejar una huella, una pauta en el análisis y apreciación de los procesos electorales en general y de las campañas electorales en particular. Un agradecimiento al profesor Jorge del Oro, ratificando la invitación para que conversemos próximamente de cultura política y educación, impactando el comportamiento de las sociedades y su participación en los sistemas políticos de los países de América Latina. Muchas gracias a Jorge. Una despedida, Jorge, por favor. Bueno, gracias Alejandro, gracias a la universidad. Bueno, los esperamos simplemente. Me parece que es un gran desafío. Estoy muy contento de poder estar de coordinador de este evento y no me cabe duda que vamos a tener un documento valioso para el futuro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos
y hasta el próximo programa.